a depresa o normalmente é causada por alguna situación perturbadora o estresante que ocorre en la vida, como muerte de un familiar, problemas financieros o divorcio. No en tanto, también puede ser provocada pelo uso de algunos remedios como Prolopa, o en caso de doenças graves como cáncer o HIV, por ejemplo. Las personas que posúen depresao normalmente sentemse cansados boa parte do tempo, posúen problemas no sono, gaño o perda de peso, além de sentirem una tristeza profunda. Es importante buscar ayuda de un psiquiatra o psicólogo para que se posa identificar a causa da depresao e iniciar o tratamento. Veja cómo identificar los síntomas de depresao, o qué causa depresao a depresao puede surgir en hombres y mujeres de todas las edades, mas también puede afectar adolescentes o idosos, y los cinco principales motivos de depresao incluyen 1. Acontecimientos marcantes na vida. Acontecimientos marcantes como divorcio, desemprego e o fin de un relacionamiento amoroso son causas frecuentes de depresao, mas a situación es que favorecemos estrés prolongado, como discusos frecuentes no trabajo o en casa también puede elevar a depresao porque faz con que a pessoa pase a dubidar de sí misma y de sus capacidades. ¿Cómo vencer? Encontre fuerzas y siga en frente. Por veces un trabajo nuevo es mucho mejor do que aquel antiguo, que a pesar de pagar bien, no era agradable. Busque o lado positivo, se está desempregado, pensé que ahora puede encontrar un nuevo local para trabajar. Tema posibilidad de mudar de ramo o de abrirse propio negocio, por ejemplo. 2. Bullying. O chantaje emocional. Los traumas emocionales que pueden surgir cuando se es víctima de bullying o sufre una chantaje emocional también puede elevar a depresao, porque cuando a pessoa ve frecuentemente insultos como pasar do tempo, ella puede realmente acreditar que él es a o verdade, disminuyendo su autoestima o que consecuentemente favorece a depresao. ¿Cómo vencer? Conte para un familiar o amigo de confianza sobre lo que está aconteciendo con vos e tentem juntos buscar una solución plausible. Impor límites para se defender debe ser a primera arma de defensa. 3. Doenças graves o diagnóstico de doenças graves como AVC, demencia, ataque cardíaco o HIV, por ejemplo, también puede causar depresao porque es preciso lidar como preconceito, enfrentar tratamientos dolorosos o ser que convivir diariamente como miedo de morrer. E cuando se trata de doenças crónicas como diabetes, síndrome do intestino irritable u lupus, existen mayores chances de ficar deprimido porque é preciso mudar a alimentação, deixando para atrás alimentos que gosta más que agora são prejudiciais. Além disso, os familiares que conviven con una persona con cáncer o que tratan diariamente de personas totalmente dependientes también pueden ficar deprimidos debido ao cansaço físico o mental, sofrendo constantemente como receio de perder o ente querido. ¿Cómo vencer? Além de aprender a lidar con las necesidades e cuidados impostos pela doença é preciso se esforzar para encontrar o bem-estar mesmo e em suas limitações. Pequeños paseos ao ar libre, asistir a un filme que gusta o y tomar un sorbete pueden ser útiles para traer un poco más de alegría. Una dica muy interesante es ter algún tiempo semanalmente para hacer algo que realmente gusta. 4. Alterasoes hormonais. As alterasoes hormonais principalmente a disminuísao de estrogenios que ocorre durante a gravidez, no posparto en a menopausa pueden potenciar una depresao.
Alem diso, a falta de omega 3 también puede elevar a depresao porque disminuye la capacidad de da pessoa controlar su asemoso ese humor. ¿Cómo vencer, normalizar los niveles de hormonios e o segredo para se sentir mejor? Durante a gravidez e no posparto no es posible recorrer a medicamentos más estrategias como aumentar o consumo de alimentos ricos en triptofano e serotonina puede ser muy útil para se sentir mejor. 5. Uso de remedios o uso frecuente de remedios como Prolopa, Xanax, Zocórez o Virax pueden causar depresao debido a disminuir sao da produsao da serotonina, que es un hormonio responsable pela sensasao de bemestar. Mas iso nao significa que todas as pessoas que toman esos remedios ficam con depresao. Ve jamás remedios que causan depresao. ¿Cómo vencer? O ideal es sustituir medicamento por otro que no tenga este efecto colateral más o médico puede receitar antidepresivos en ao for posible la sustituisao. ¿Cuándo procurar un psicólogo? He indicado marcar una consulta con un psicólogo cuando los síntomas de depresao, como choro constante, cansancio excesivo, pesimismo están presentes por más de 2 semanas e a pessoa no consigue ultrapasar esta fase sosiña. O psicólogo fará una avaliación e irá a indicar algunas estrategias que pueden ser útiles para pasar por esta fase más rápido. As esos deben ser semana y se pueden durar de 6 meses a 1 año. No en tanto, so quien puede indicar medicamentos antidepresivos e o psiquiatra e por eso este médico también puede ser consultado.